son? We need to know what he knows. He doesn't even know what he knows. It's a ship. We've come to the right place, Superman. He claims he's from the 31st century. I'm Jessica. Everyone knows Limelight. The Fatal Five are coming! Well, well, ye old Justice League. I didn't know you had powers, Thomas. Metropolis will be by the first of your cities to be flattened. Or hand over the lantern. We don't negotiate with terrorists, even the 31st century kind. We stop our enemies before they even start. No one's responding to our call. I heard you were grabby. Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, chicos. Lo que acaban de ver es el tráiler de Justice League vs. Fatal Five, o la Liga de la Justicia contra los 5 Fatales, que es una película que se va a estrenar este agosto. Si mal no recuerdo, es el 6 de agosto la fecha que dieron de estreno de liberación, más que nada, no tanto fecha de estreno, porque va a salir directamente para Blu-ray, DVD, y obviamente también va a llegar a la plataforma de DC Universe. Les quiero recordar que habían dicho que para mediados de este año ya íbamos a poder disfrutar de DC Universe fuera de Estados Unidos. Es decir, si tú eres de México, de Argentina, de España, de donde sea, van a liberar. No estoy seguro, había escuchado esto, según dijeron que era algo que iban a hacer, pero que para mediados de este año ya íbamos a tener disponible la plataforma para prácticamente, no cualquier país, pero sí los más, digamos, donde haya más tráfico, por así decirlo, donde haya más clientes. Y obviamente, al menos aquí en Latinoamérica, mucha gente queremos el servicio de DC Universe, al menos yo me incluyo entre todas esas personas. Pero bueno, la película, como pueden ver, tiene un arte un poco diferente, y creo que para aquellas personas que hayan crecido más o menos, que sean como que de mi edad, que hayan crecido entre los 2000, 1990 y algo, los 2000, sabrán que esto tiene la animación clásica de Batman, la serie animada, de Superman, la serie animada, de la Liga de la Justicia. Y es que sí, el productor Bruce Timm ha regresado y ahora regresa con esta nueva película de Justice League vs. Fatal Five. No sé si va a estar ambientada dentro del mismo universo, pero pueden ver que tenemos a muchos nuevos personajes. Vamos a ver a varios personajes de la Legión de Superhéroes, entre los cuales incluimos a Starboy, a Saturn Girl, a Brainiac 5. Están confirmados que los vamos a ver, así como vamos a ver a nuevos personajes dentro de la Liga de la Justicia, entre los cuales tenemos a Megan, que es Miss Martian. Hello, Megan. Vamos a tener a Jessica Cruz, que también va a ser un personaje principal dentro de esta historia, porque al parecer los Fatal Five quieren algo con Jessica Cruz. Posiblemente vayan a querer deshacer los Green Lantern Corps desde el pasado, porque quizás se volvieron una amenaza en el siglo 31 y todo eso. Pero estoy emocionado por volver a ver, porque las voces, al menos las voces en inglés, son las mismas. Yo crecí obviamente con las voces en español, porque ya las veía en el canal 5, si mal no recuerdo. Bueno, aquí en México al menos era el canal 5. Y no sé, realmente quiero verlas en inglés, porque me he estado viendo las series en inglés. Últimamente, no sé, me ha dado por ver las series animadas también en inglés, y me gustan las voces, y muchas de las voces van a regresar. Obviamente también me la quiero ver en español cuando la lleguen a doblar al español, porque también representa mi infancia. Yo crecí también con la voz de Batman, de Superman en español. No me acuerdo quiénes son las personas que hacían esas voces, no me acuerdo si siquiera siguen vivos, espero yo que sí. Pero estoy muy emocionado por poder ver esta película, un estilo de animación un poco diferente al que estamos acostumbrados actualmente con las nuevas películas de DC Comics, que honestamente a mí me da la nostalgia, me pega bastante la nostalgia al ver a ese Superman, a ese Batman y a estos personajes que ya estamos acostumbrados verlos en otro estilo de animación.
ver, digamos, esta nueva visión de estos personajes. Estoy ansioso, estoy intrigado y bueno, no puedo esperar de aquí hasta agosto para poder ver esta película. Y obviamente saben que voy a traer la reseña. Quise traer este tráiler, obviamente porque es de DC, este canal es más que nada relacionado con DC Comics. Quería tomarme, digamos, un pequeño descanso de Flash. Sin embargo, probablemente vaya a subir otro video de Flash el día de hoy. Pero que quería traerles obviamente el tráiler subtitulado porque hasta ahora no sé si lo he visto subtitulado o no. Pero igual quiero hacer, saben que me gusta subtitular cosas, así que pues no me pueden detener. You can stop me, don't stop me now, como diría Queen. Pero bueno, probablemente dentro de los próximos meses, semanas, meses, no sé, conforme se vaya acercando ya la fecha de estreno de esta película, vaya a hacer quizás algún video sobre los 5 fatales, quizás haga un video sobre la Legión de Superhéroes. Hay muchas cosas que hacer en este canal. Realmente quiero ir acercándome un poco más al mundo de los cómics, irme no despegando un poco de Flash, pero sí, digamos, metiéndome en otros temas, porque obviamente Flash no va a ser eterno, la serie de Flash no va a ser eterna, y quiero ir ganando audiencia, digamos, no solamente fans de Flash, sino fans de todo DC, y no solamente eso, sino gente que llega a DC por la serie de Flash, y que vayan conociendo un poco más el universo de DC Comics, y que se vayan enamorando más del universo de DC Comics como yo lo hice. Así que pues vamos a estar haciendo ese tipo de videos, y realmente espero que ustedes se den el tiempo para verlo, a pesar de que sea algo que quizás ustedes no conocen. Quién sabe, igual y les puede empezar a gustar y se pueden enviciar tanto como pues muchas personas lo estamos con DC Comics. Así que bueno, chicos, espero les haya gustado este video. Está bastante cortito, igual me van a meter copyright, así que no me molesta la verdad. Pero bueno, ahí les dejo el tráiler y espero que estén emocionados. Si tienen más o menos mi edad, seguro que van a estar emocionados por volver a ver a estos personajes, sobre todo de Batman, la serie animada, que es una de las series de DC animadas más épicas de todos los tiempos. Al menos a mí me gusta mucho, junto con Young Justice, pero no podré elegir entre las dos. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.